Buenas tardes a nuestros seguidores del canal de YouTube de Centro Sefará Israel. Como saben, esta es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Estamos siguiendo el ciclo con el profesor Hernando Valencia Villa. Hernando Valencia Villa es doctor en Derecho por la Universidad de Yale, ex procurador de Derechos Humanos en Colombia, antiguo profesor de las universidades de los Andes y Nacional en Colombia y también en España ya Carlos III de Madrid. Además, es un especialista en los temas de derecho y justicia y próximamente tendremos también un ciclo con el profesor Hernando Valencia en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de Elías Canetti. Elías Canetti lo vamos a enfocar, según Hernando, de muchos aspectos, tanto literario como desde el punto de vista de pensamiento. A mí, además, Hernando, debes de saber que Elías Canetti es uno de mis amigos literarios, porque leyendo su obra, leyendo Juego de Lengua Absuelta, Juego de Ojos, etcétera, vamos viendo cómo él va creciendo literariamente a través de sus relaciones entre amigos, amigos escritores. Y yo me sentía en muchos momentos que necesitaba de esa compañía y él fue esa compañía. Los libros que él iba leyendo o que iba aconsejando, mucho después pudieron acercarse de esa manera a través de su voz a mí y a mi biblioteca. Así que siempre estaré agradecida a esos libros de Elías Canetti que me fueron formando de algún modo y generando en mí un deseo de lectura y de compañía. Porque además Elías es sefardí, como él mismo se dice. Porque él cree bueno, y él se define como alguien que viene de una familia sefardí, así que aunque su origen está en Bulgaria y habla en alemán, es un escritor en alemán, para mí siempre lo he considerado un escritor nuestro, el español en lengua alemana. Así que gracias, Hernando, por tu lectura, porque creo que Elías Canetti es uno de los grandes escritores, premio Nobel, que necesitamos todos poder tener siempre en algún momento de nuestra vida cerca. Muchísimas gracias y espero que a los seguidores de nuestro canal y nuestros oyentes puedan encontrar también en Elías esa compañía literaria que todos necesitamos. Muchas gracias. Para mí es nuevamente un placer y un privilegio estar en el canal de YouTube del Centro Sefará Israel, gracias a la generosidad de Esther Ben-Dahan e Israel Doncel, para impartir esta tercera y última charla del ciclo de pensadores judíos, en el cual hemos hablado ya de Franz Kafka y de Walter Benjamin. Hoy corresponde, como nos acaba de señalar nuestra anfitriona, Canetti, el gran Elías Canetti. Voy a hacer, como en las dos ocasiones anteriores, un esbozo lo más sinóptico, pero también lo más cercano posible de su vida y de su obra, para subrayar lo que quizá es el aspecto central de su extraordinario legado literario y filosófico, que es lo que él mismo llamaba, con una expresión muy, muy característica, la lucha contra la muerte. Elías Canetti es un escritor excepcional. Yo creo que pocos escritores contemporáneos en cualquier lengua se pueden comparar con él, sobre todo en materia de inteligencia, de lucidez, de penetración en la condición humana. Y yo me atrevería a decir que hay tres clases de escritores en el mundo. Primero, los escritores inteligentes, que son la mayoría. Segundo, los escritores muy inteligentes, que son unos pocos. Ya saben,
Aristóteles, Dante, Cervantes, Shakespeare, Dostoyevsky, Kafka, Faulkner. Y tercero, Elías Canetti. Elías Canetti es una inteligencia excepcional, absolutamente fuera de serie, que se traduce en una obra monumental que, por cierto, tenemos traducida en su casi totalidad. Restan únicamente unos materiales inéditos que se conservan todavía con su legado póstumo en la Biblioteca Central de Zúrich, en Suiza, y que, por lo poco que sabemos, podrían ser publicados el año entrante. Pero el conjunto esencial de su trabajo literario está recogido en 5 tomos espléndidos, muy bien traducidos al español, de Galaxia Gutenberg, que fueron publicados en estos últimos 10 años. Canetti pertenecía efectivamente a una familia sefardita, es decir, de origen judío español, originaria de Cañete, una pequeña población de la provincia de Cuenca, en el centro de España, de la cual emigraron sus antepasados y se asentaron en Rutschuk, una ciudad búlgara a orillas del Mar Negro, en el otro extremo de Europa, en el rincón más oriental de Europa. Allí nació el 25 de julio de 1905, hijo de Jack Canetti y de Matilde Arditi, su madre, que también era de origen judío, en este caso italiano, de familia italiana, y es el primero de 3 hijos, todos varones, los otros dos, George, su hermano médico, y Nisim, su hermano productor musical. Él se crió en una familia muy acomodada, que vivía bastante bien, en una casa grande, con servidumbre, con muchas comodidades, y según nos comentó después en su extraordinaria autobiografía, que parece ser la clave por la cual la Academia Sueca decidió otorgarle el Premio Nobel de Literatura en 1981, la primera lengua que conoció, que escuchó y que aprendió a hablar fue el ladino, precisamente el judeo-español, o el español de los judíos de la península, que, como sabemos, se extendió después por el Mediterráneo, especialmente en los Balcanes, y en el oriente de Grecia y en toda el área de influencia del Mar Negro, incluyendo esta ciudad de Rutschuk, Bulgaria, donde él nació. En 1911, cuando él tenía apenas 6 años, su padre y su madre decidieron trasladar la familia a Manchester, Inglaterra, porque su padre se embarcó en un proyecto de empresa textil en una compañía de inversiones y exportaciones de textiles que resultó muy próspera. Pero al año siguiente, en 1912, su padre, apenas con 30 años de edad, murió súbitamente de un infarto cerebral. Esta muerte va a marcar a fuego la conciencia, no solo personal, sino literaria y creativa de Canetti, y le va a generar un interés crítico y polémico con la cuestión de la muerte que atravesará toda su obra de un extremo a otro y que se recogerá, como veremos enseguida, en una obra muy, muy interesante. El padre pues muere en 1912,
Por lo cual, la madre decide trasladar a Elías y a sus dos hermanos pequeños a Viena, porque los padres, había olvidado mencionar, se comunicaban entre sí y se dirigían a sus hijos pequeños en aquellos primeros años de infancia de nuestro autor en alemán, en lengua alemana. Por tanto, Canetti estuvo expuesto desde muy pronto a un universo de políglotas, de gentes que hablaban diferentes lenguas. He mencionado ya el ladino, el inglés, que aprendió muy bien con tan temprana edad en Manchester, y a partir de 1913, con su madre y sus dos hermanitos en Viena, el alemán, que se va a convertir no solamente en una nueva lengua, sino en su lengua de expresión, en su lengua literaria. Porque como ha recordado nuestra anfitriona, Canetti es, desde ese punto de vista, un autor de lengua alemana. En Viena vivieron desde 1913 hasta 1916, la madre y los tres pequeños. En 1916 se trasladaron a Zúrich, en Suiza, y en 1921 Canetti, que ya era un adolescente y que estaba preparando su examen de bachillerato para posterior ingreso a la universidad, se fue a vivir 3 años en un internado solo a Frankfurt, en Alemania, hasta el año 24. En el año 24, ya en pleno periodo de entreguerras, cuando Alemania y toda su área de influencia cultural, incluyendo Austria, viven una crisis formidable, desencadenada por la derrota en la Primera Guerra Mundial, la inflación, la crisis de la República de Weimar y sobre todo el ascenso del nacionalsocialismo o nazismo, Canetti accede a la universidad y se traslada a Viena a estudiar química. En parte, al parecer, esa decisión profesional fue el resultado de una sugerencia bastante fuerte, bastante intensa de su madre. El hecho es que nuestro autor no solamente cursó los estudios de química, sino que culminó con el doctorado en esa disciplina en 1929. Y le tocó vivir, por cierto, en una ciudad que era en ese momento, tal vez, el epicentro de buena parte de la cultura europea de la época. Es la época de Sigmund Freud, obviamente de Franz Kafka, aunque él había muerto unos pocos años antes, la época de Schoenberg, de Mahler, los grandes compositores, de Wittgenstein, el filósofo, y de un grupo de autores, pensadores y creadores impresionante, que va a ser de Viena uno de los focos, una de las mecas de la cultura europea del periodo de entreguerras. Y Canetti, a pesar de ser muy joven y de estar apenas probando sus primeras armas de escritor, como veremos enseguida, se va a formar a la sombra de pensadores como Freud y como Wittgenstein, y de autores, de novelistas como Robert Musil y Hermann Broch. En Viena, al mismo tiempo, va a tener oportunidad de vivir muy de cerca todas las convulsiones sociales que acompañan la caída de la República de Weimar de 1919, con tremendas
perturbaciones del orden público, grandes movilizaciones obreras y estudiantiles, y el surgimiento paralelo, y como sabemos todos, profundamente determinante del futuro inmediato, no solo de Alemania y Austria, sino del continente entero, del nazismo. En Viena conoce también a la que será su primera esposa, que se llama Veneciana Tauber Calderón, una mujer muy inteligente, muy interesante, que era escritora por su propio mérito, y que dejó varios libros escritos. Algunos se publicó en vida, los otros se publicaron después de su muerte, pero que lo acompañó hasta su propio fallecimiento, cuando el maestro Canetti quedó viudo en 1963. Veneciana Tauber Calderón era más conocida por el propio Canetti, que rápidamente estableció una relación muy estrecha, muy entrañable con ella, como Besa, Besa con Z, y con ese nombre, Besa Tauber Calderón, o Besa Canetti, es que se la conoce en la historia de la literatura. Ellos se casan en 1934, pero ya para entonces, a partir del año 29, cuando Canetti ha terminado su doctorado y encuentra lo más natural dedicarse a la literatura, que era lo que venía soñando desde hacía unos años, porque ya ha cumplido con su madre, porque ya ha cumplido con su familia, porque ya se ha hecho doctor en química y ya puede disponer de su tiempo y de su vida. Por cierto, hay que recordar que tenemos otro escritor extraordinario, de una estatura inmensa, que también fue doctor en química y que va a jugar un papel decisivo, sobre todo en la memoria del Holocausto y de la gigantesca tragedia humanitaria para la comunidad judía europea, que fue la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la dictadura hitleriana. Me refiero obviamente a Primo Levi, el gran autor italiano del mismo periodo, que era ya químico profesional cuando cayó en manos del régimen mussoliniano y fue entregado a la Gestapo y a la CSS y fue trasladado al campo de concentración y exterminio de Auschwitz a finales del año 44, a finales del año 43, principios del año 44, y pasó allí poco más de un año en una de las experiencias más escalofriantes que podía vivir un ser humano en aquella época y que va a determinar su trilogía de Auschwitz, tal vez el testimonio moral más grande que está a nuestra disposición sobre el Holocausto. Canetti y Besa se trasladan en el año 39, cuando ya se hizo evidente que el nazismo tenía ambiciones continentales, si no universales, desplegaba su voluntad agresiva o agresora sobre el resto de Europa. Por tanto, huyendo de la tiranía y de la persecución de la comunidad judía, se trasladaron a Londres, donde vivieron casi 30 años, de 1939 a 1963,
justamente en ese último año, cuando muere Bessa y Canetti se queda solo, es cuando él decide cambiar de lugar de residencia, como veremos enseguida. Él había publicado ya muy temprano su primera novela y su única novela. Él había hablado de 8 o más novelas que tenía proyectadas a finales de los años 20, principios de los años 30, cuando todavía vivía en Viena. Pero a la hora de la verdad, el único libro que publicó en este género de la narrativa extensa fue Auto de Fe, de 1935, que está publicado en inglés y en francés con el título de La Torre de Babel, y que es una larga y complejísima novela, muy erudita, muy sofisticada, llena de filosofía, que no tuvo gran éxito en el momento de su publicación, sino que vino a ser reconocida como una obra maestra ya a partir de los años 60, cuando la reputación de Canetti era ya un hecho cumplido en toda Europa. Canetti y su primera esposa entonces se trasladan a Londres, donde se insertan de manera relativamente fácil en la comunidad de inmigrantes y empiezan a formar parte de la inteligencia inglesa y británica de la época, como lo testimonia la autobiografía de nuestro autor, sus apuntes o aforismos, de los que hablaremos enseguida, y otros testimonios de otros autores que compartieron con él y con Bessa en aquella época. En 1963, entonces, Canetti se traslada, bueno, permanece en Londres durante un tiempo, aunque empieza a pasar temporadas en la década de los años 60 y a principios de los años 70 en Suiza, en Zúrich, donde había vivido, recordemos, durante su infancia, y que significaba para él un remanso de paz y de seguridad en un contexto en el momento del que estamos hablando, ya a principios de los años 60, aún muy convulsionado por todas las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. En 1971 se traslada definitivamente a Zúrich, y ese mismo año contrae matrimonio con una historiadora del arte suiza llamada Hera Buschor, que era 28 años menor que él, que lo acompañó durante poco más de 15 años y que le dio su único hijo, su hija Johanna, que es la, digamos, la albacea de sus escritos, y la persona que ha estado al frente de su legado desde mediados finales de los años 80, y que nació en 1972. Ya Canetti está completamente dedicado a la literatura. Él había publicado también 3 obras de teatro que habían sido montadas, que habían sido llevadas a escena en Alemania y en Austria después de la Segunda Guerra Mundial, con cierto éxito de taquilla y de crítica, pero siempre dentro de una cierta discreción
porque aún se trataba de un autor secreto, de un autor que solamente parecía dirigirse a una minoría, a una amplia minoría, pero finalmente a una minoría. Y él publica esas tres obras de teatro bajo el título de Comedia de la Vanidad en 1950. Pero después de su primera novela, Auto de Fe, de 1935, y antes de la compilación de sus tres obras de teatro, Comedia de la Vanidad en 1950, él empieza a publicar sus apuntes, que van a constituir, digamos, la mitad, si no más, de su obra, y que constituyen una de las obras maestras absolutas de la literatura aforística de nuestro tiempo. El aforismo es un género literario muy difícil, muy arduo, que parece fácil, porque para mucha gente es la redacción de pequeñas frases, de pequeñas sentencias, de pequeños trozos o fragmentos. Pero como dice el poeta contemporáneo alemán Durst Grünbein, la poesía, escribir poesía es como soplar vidrio. Parece fácil, pero es muy difícil. Yo afirmaría lo mismo con los aforismos, con la literatura aforística, en la cual Canetti es tal vez la figura más grande de nuestro tiempo, a la altura de los grandes aforistas de la literatura occidental, como Pascal, como Nietzsche, como Chateaubriand, y más recientemente como Pessoa y otros autores que vienen a la memoria. Entonces él empieza a publicar sus apuntes, que así los llamaba, en 1942, y llega a publicar 8 colecciones en el 65, en el 73, en el 87, en el 92, en el 94, en el 96, y ya después de su muerte, en el 99. Hoy día, toda la obra aforística de Canetti está recogida en el cuarto tomo de sus obras completas, en la edición española de Galaxia Gutenberg. Pero estos años, los años de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, hasta 1960, Canetti los dedica a un libro que es quizá su libro más importante, su libro más genial, y que venía acariciando como proyecto desde finales de los años 20, principios de los años 30, que es Masa y Poder. Masa y Poder fue publicada en alemán en 1960, en una pequeña editorial de Hamburgo, y a partir de 1962 en inglés y en otras lenguas de cultura de nuestro tiempo. Es un ensayo extenso y erudito sobre lo que se podría llamar la filosofía política de las masas en la sociedad contemporánea. Y si me permiten decirlo con franqueza, aquí entre amigos, mientras que La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset fue un hermoso ensayo pionero, introductorio, que básicamente planteó el surgimiento y el protagonismo de las masas en la política contemporánea, el libro de Canetti es un tratado sistemático, riguroso, extraordinariamente diserto, inteligente, sobre el papel de las masas y el papel de los grupos humanos
especialmente de los grupos amorfos o espontáneos o tumultuarios o tumultuosos en la política contemporánea. Es un libro impresionante, es un libro espléndido que recomiendo leer fervorosamente, porque es un libro además bellamente escrito, con una enorme cantidad de referencias literarias y culturales, especialmente tomadas de la antropología comparada. Él recupera todas las tradiciones de pueblos indígenas, de pueblos aborígenes, de sociedades periféricas, de sociedades marginales, y extrae una serie de enseñanzas luminosas, muy esclarecedoras, muy ilustrativas sobre la sociedad de masas que es la nuestra, que es en la que vivimos cada vez más, para bien y para mal. Este, pues, es el primer libro que realmente lo catapulta como un autor de primera línea, como no solamente un gran escritor, un gran ensayista, un gran prosista, sino como un excelente analista, como un pensador de primera línea, porque está además asistido de un bagaje académico, de un bagaje filosófico impresionante. En 1964 vuelve a publicar sus obras teatrales en alemán, y a partir del año 68 ya vienen una serie de libros que van a consolidar su prestigio y su autoridad como escritor fundamental de la modernidad. En 1968 se publica Las voces de Marrakech, que es una especie de crónica de viaje por el norte de África, un libro muy hermoso, muy evocativo, muy evocador, y entre 1977 y 1985, los tres tomos de La historia de su vida, Historia de una vida, es el subtítulo de los tres volúmenes, que se llaman La lengua absuelta, aunque las traducciones más recientes hablan también de La lengua salvada, La antorcha al oído y El juego de ojos. Dicen los que saben que el otorgamiento del premio Nobel en 1981, hace justamente 40 años, por estas mismas fechas, obedeció en gran medida no solo a su libro Masa y Poder y a su obra aforística y dramática, sino sobre todo a su obra autobiográfica. La literatura autobiográfica es una literatura muy taquillera, que tiene mucho público, pero en mi opinión es una literatura difícil, es una literatura muy exigente, y en general, en mi modesta opinión, la mayor parte de las autobiografías no valen la pena, o son ejercicios de narcisismo y de exhibicionismo, más o menos resultones, pero sin mayor mérito literario. No sucede así para nada, en absoluto, con la obra de Canetti. La obra de Canetti es una reflexión muy seria, muy adulta, muy radical sobre la historia de su vida y sobre su lucha con la muerte de sus seres queridos en primer lugar, con las muertes de la Segunda Guerra Mundial en segundo lugar, y con la muerte como destino común, al parecer inevitable, al parecer inexorable, de todos los humanos. Porque lo que al parecer movió a Canetti a escribir toda su obra, y en especial su obra aforística y su obra autobiográfica, fue la profunda conciencia
crítica que desde muy temprano alimentó y desarrolló como ética personal y como temática de su obra literaria sobre la muerte, o como a él le gustaba decir, contra la muerte. En 1988, el maestro vuelve a perder a su compañera, muere su segunda esposa, era Buscor, y se queda solo ya por el resto de su vida, que se extenderá hasta 1994, hasta el 14 de agosto de 1994, cuando Canetti muere durante el sueño, mientras dormía en su casa de Zúrich a los 89 años de edad. Dejó, al parecer, mucho material inédito, centenares de páginas, que han ido alimentando la edición de sus obras completas en alemán, que ya va por el décimo volumen, a cargo de la editorial Hanser de Múnich, que es además la editorial que tiene, por decisión de la familia, por decisión de su hija, Johanna Canetti, el manejo completo de los derechos de autor y de la obra inédita de Canetti. Y como indicaba antes, se ha informado que al parecer el año entrante, el año 2022, se publicará una edición completa de los aforismos canetianos, aunque en español disponemos, y quiero hacer una anotación sobre este punto que me parece muy importante, en una excelente traducción. Además del cuarto tomo, de los cinco que conforman las obras completas de Canetti en español, en la edición de Galaxia Gutenberg, se han publicado dos libros que quiero mencionar porque son raros y son especiales. El llamado Libro de los Muertos, en 2010, y El Libro contra la Muerte, en 2017. En español, ambos, por Galaxia Gutenberg, y dirigidos ambos por el que fue el gran traductor de su obra al español, el maestro Juan José del Solar, peruano, que ya no está con nosotros, que murió hace unos años, y que era un germanista extraordinario, y a quien Canetti distinguió toda su vida, no solamente como su traductor predilecto al español, sino, según dicen, como su traductor predilecto a cualquier lengua distinta del alemán. El hecho es que Juan José del Solar tradujo buena parte, por no decir la totalidad, de la obra de Canetti, al menos hasta el momento de su muerte, hacia el año 2015-2016, que murió del Solar. Y estos dos tomos que recogen en edición sucesiva los aforismos de Canetti sobre la muerte, contra la muerte, Libro de los Muertos de 2010 y especialmente el Libro contra la Muerte de 2017 no tienen equivalente en alemán. Y esto es muy importante, pero además hay que advertir que los dos libros fueron publicados con autorización, obviamente, de los editores alemanes de Canetti y con la asesoría
y bajo la supervisión de esos mismos expertos y especialistas en la obra de Canetti en alemán. Solo que, al parecer, los alemanes tomaron la decisión de esperar al año 22 para publicar el conjunto de la obra aforística del maestro, pero autorizaron sin ningún problema, y al parecer con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, estas dos ediciones, la primera parcial, la segunda mucho más completa, de el pensamiento fragmentario, del pensamiento aforístico de Canetti contra la muerte. Para darles una idea de lo que pensaba Canetti sobre la muerte y de lo que podríamos llamar aquí entre amigos su ética literaria, permítanme leer un párrafo de El libro de los muertos de 2017, traducido por Juan José del Solar y por Adán Kovacics, que reemplazó a Juan José del Solar después del fallecimiento de este. Y dice así: vivir al menos tiempo suficiente para conocer todas las costumbres de los hombres y todo cuanto les ha sucedido, para recuperar toda la vida pasada, ya que la venidera nos está vedada, para concentrarnos antes de disolvernos, merecer nuestro propio nacimiento, considerar los sacrificios que cada aliento cuesta a otros, no glorificar el sufrimiento aunque vivamos de él, guardar para nosotros solamente lo que no podamos transmitir a otros, hasta que madure para ellos y se entregue espontáneamente. Odiar la muerte de cualquiera tanto como la propia. En algún momento, hacer las paces con todos, mas nunca con la muerte. Este, de alguna manera, es lo que podríamos llamar el credo de Canetti. Es decir, el resumen hermoso, como ustedes acaban de escuchar, de sus convicciones más secretas y de sus convicciones más esenciales, de lo que significaba para él la condición humana y la tarea del escritor, la tarea del hombre de pensamiento y de letras. Porque él dice en otro lugar que desde la más remota antigüedad nos hemos acostumbrado, principalmente por obra de las grandes religiones reveladas, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, a concebir la muerte como un destino común que nos está impuesto desde siempre y para siempre, y frente al cual no hay escapatoria. Por supuesto que no la hay desde el punto de vista físico, desde el punto de vista fisiológico. En eso no vamos a entrar en ningún debate bizantino. Pero sí la hay desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista estético. ¿Por qué? Porque escribir y hacer literatura es la única forma de inmortalidad que está a nuestro alcance. Y la memoria, que es el corazón de la literatura y de la cultura, es la única modalidad de inmortalidad, de vida más allá de la muerte, que está a nuestro alcance. Y por tanto, aunque hemos de morir, y vamos a morir, de eso no hay la menor duda, Canetti pensaba lo mismo que Hannah Arendt, que aunque somos mortales, no deberíamos subrayar tanto esa condición, sino más bien la condición contraria, nuestra condición de natales, nuestra condición de nacidos, porque no hemos venido para morir, sino para comenzar, como decía Hannah Arendt.
y porque la sola rebelión contra la muerte, así sea puramente simbólica, puramente moral, puramente literaria, ya es un testimonio de nuestro paso por la tierra, un testimonio de nuestra aventura humana y un legado para la posteridad. Y toda la reflexión de Canetti contra la muerte, que está recogida, como digo, en 400 o 500 páginas de aforismos de muy diferente condición, pero la inmensa mayoría magistrales, geniales, es un esfuerzo por sacudirnos el fatalismo y la resignación y la rendición anticipada con que nos hemos enfrentado durante siglos, durante milenios, a la muerte. Vamos a morir, sí, pero eso no significa que renunciemos a nuestra condición de animales pensantes, a nuestra condición de animales parlantes, a nuestra condición de animales sociales, a nuestra condición de animales políticos y sobre todo a nuestra condición de sujetos morales, es decir, de personas capaces de autodeterminarse, capaces de buscar y encontrar las reglas a las cuales someter libremente la conciencia y la propia vida, y por ese camino compartir el tiempo y el mundo que nos han sido dados con los demás. Yo creo que ese es el gran legado de Canetti. Yo los invito a leer su obra, sobre todo Masa y Poder, los tres volúmenes de su autobiografía y sus aforismos, que además se encuentran en otras ediciones, los cinco tomos de obras completas de Galaxia Gutenberg están publicados en libro de bolsillo en 10 ejemplares, muy accesibles en todo sentido, de manera que no hay ninguna excusa para prescindir de un autor fundamental, uno de los pocos autores indispensables que existen, a mi juicio, en los tiempos que corren, y que es una fuente de sabiduría, de dignidad, de coraje y de lucidez para vivir la vida en las décadas en que estamos de pie sobre este planeta y en que tenemos la oportunidad y quizá, como pensamos algunos, la responsabilidad de compartir el mundo. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho y nuevamente agradezco también al Centro Sefará de Israel por su generosísima hospitalidad y espero volverlos a ver en otra oportunidad. Buenas noches.